Muchas veces vemos en los videos que las cosas salen perfectamente bien. Un video que no duró más de 5 o 6 minutos y las cosas salen bien. Pero la realidad es que no es siempre así. En este caso específico, no tengo tanta experiencia en el torno. Entonces cometí varios errores y la realidad es que para hacer esas 4 clavijas que les mostré en el video, que son las que necesito para el violín, estuve 3 días. Porque hubieron muchos intentos fallidos. Acá tengo un ejemplo de muchas piezas que intenté hacer y no resultaron bien. Entonces estuve prácticamente 2 días, que fue un fin de semana, un sábado y un domingo, intentando hacerlo y fue prácticamente tiempo perdido. En realidad no es tiempo perdido porque hay aprendizaje por medio. Pero fueron 2 días intentando hacer las clavijas sin tener el resultado que quería. Y bueno, después al tercer día logré hacer las 4 clavijas con el resultado que quería. Porque bueno, una de las cosas que siempre busco en cada proyecto es la perfección. Es hacerlo, no la perfección al 100%, pero hacer las cosas bien. Más allá del tiempo que me lleve. Y yo creo que cuando logro hacer o hacer las cosas bien o tener el resultado que quiero, recién ahí me voy a enfocar en mejorar el proceso y hacerlo más rápido. Pero primero lo más importante es hacer las cosas bien. No les cuento todo esto para desanimarlos, sino que todo lo contrario, para mostrar que es completamente normal equivocarse y que las cosas no salgan bien a la primera. Eso es algo completamente normal. Quizás en las cosas que ya tengo más experiencia, muchas veces sí, las cosas me salen a la primera vez que las hago, pero cuando son cosas que nunca las hice o que no tengo experiencia, es completamente normal pasar por un periodo que uno aprende y va perfeccionando un poco la técnica o va aprendiendo directamente. Así que bueno, simplemente quería contarles un poco lo que fue la realidad de hacer este video, que no es simplemente un video de 5 o 6 minutos donde todo sale perfecto, sino que detrás hubo bastante trabajo y también hubo momentos de bastante frustración. Pero yo creo que una de las características que tengo es que soy bastante perseverante. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, hay que ser perseverante y seguir probando y tratar de ver cuáles son los errores que vamos cometiendo para poder llegar al resultado que queremos. Más adelante voy a hacer un video más técnico, específico, mostrando cuáles son las cosas o los errores que cometí y mostrando qué fue lo que hice para poder solucionarlo y para poder lograr el resultado que quería. El próximo episodio que suba al canal me hace muchísima ilusión porque les voy a mostrar el proceso completo de la construcción del violín. Este proyecto ha sido un largo camino de 2 años de mucho trabajo y aprendizaje. En Instagram tengo bastante registro de lo que ha sido todo este proceso en historias destacadas. Así que por ahí mismo voy a avisar cuando el episodio esté completo y lo suba al canal. Un abrazo para todos.